¿Qué tal, amigos? Excelentísima tarde para todos ustedes. Hoy traemos un video buenísimo para mi punto de vista. Es una pizza que no necesita reposo, pero no es tanto la pizza, es la masa. La estamos elaborando con cerveza y pues informándoles a ustedes sobre muchos mitos que hay si la levadura de la cerveza sirve para hacer pan y muchas cosas. Así es que si quieres saber acerca de esto, quédate conmigo aquí a ver el paso a paso de cómo elaboré esta pizza y escucha los datos que te doy aquí dentro de ella. Vámonos a ver el paso a paso, que es súper fácil y sencillo. Dedito arriba, comparte por favor. Y sígueme también en la cocina de Irma Tapia. Ve y dale a suscribirse y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de las veces que yo grabo para ustedes. Vámonos para allá. Dedito arriba, por favor. ¿Qué tal, amigos? Excelente tarde para todos ustedes, gracias por estar acá. Como ya vieron en el inicio del video, hoy vamos a estar elaborando una pizza, pero al ver esto aquí parado enfrente van a pensar, ¿y qué onda, Julio? ¿A qué horas va a poner los corridos? ¿O cómo es que nos vamos a poner una buena de aquellas, no? No, pues el día de hoy no vamos a tomar, bueno, yo sí me la voy a tomar, ahorita que me la acabe de grabar este video, está un poquito, dicen por allá, el odia. Bueno, pues el día de hoy yo les traigo una receta porque hay muchísimo comentario basado en esto. La gente sabe que la formulación de la cerveza se hace con levadura, pero la gente piensa que la levadura de la cerveza te sirve para hacer pan y están completamente en un error. O sea, esto por más que le pongas harina no va a fermentar ni mucho menos. Pero sí nos sirve para elaborar una deliciosa pizza. Pizza de esas rápidas y otra cosa importante también que nos sirve también para las empanadas de sal, o sea, o las mini empanadas de cerveza, que por ahí hay muchos videos, también yo tengo uno, y para las empanadas de picadillo y todo esto, esta receta viene fenomenal. Así es que vamos a dar inicio pesando nuestra harina que vamos a estar utilizando y yo por acá tengo mi báscula. Voy a hacer muy poca, no voy a hacer mucha, mucha. 350 gramos de harina es lo que tengo por aquí. Y vamos a levantar acá. Todavía ni siquiera le pongo el gancho. Ay, Dios, ya. Ya andaba tirando ahí. Voy a colocar mi harina sin cernir. Sin cernir así tal cual. Vamos a acercar un poquito. Vamos a colocar media cucharada de sal. Ay, esta ya me está tirando todas las cucharas. Necesito arreglarla. Media cucharada de sal. Mira, se abre de aquí y se salen. Pero bueno, ahí está ya. Entonces, eso fue lo que se le puso. O le podéis poner un cubito de Nort o medio cubito. Depende de qué tan fuerte te guste a ti que quede. Si tú quieres, aquí le puedes poner un poquito de orégano. A mí no me gusta, a mí me gusta así tal cual. Le vamos a poner lo de una, dos, tres cucharaditas de aceite. Puede ser aceite de oliva. Y ahora viene lo mero bueno. Aquí es donde reconocemos a un, dicen por ahí, a un borrachito. A ver si saben destaparla. Ahí estuvo. Y esto yo lo voy a medir para que ustedes tengan una idea de cuánto es lo que vamos a estar utilizando de cerveza. Ahorita lo voy a medir, solamente vamos a colocar nuestro gancho. Ahora ya ando tirando nuestra cerveza. Y necesito una taza medidora para que ustedes puedan ver. Bueno, tengo esta. Voy a poner 200 mililitros. Mi cerveza está fría, pudiera ser al tiempo, no pasa nada. Vamos a ver acá. 200 es hasta acá arriba. Que se me hace que 200 es mucho, pero de todos modos, para yo llevar una cuenta más o menos, yo creo que ahí va a estar. Ahorita que se baje esto, se va a volver líquido. Si te fijas que se va acercando a la cantidad. Así es que 200 mililitros. Pero ahorita lo que yo voy a hacer va a ser encender nuestra batidora en velocidad bajita.
Esto fue para que se mezclara un poquito, pero ya voy a ir agregando esto de un hilito. Estoy haciendo a flama muy baja. Ah, perdón, velocidad, velocidad. Bueno, y después de un... ¿Qué te gustan? 2 minutitos nada más. Quiero ver qué textura tiene, pero antes que nada quiero bajar toda nuestra... masa de la orilla para ver qué diferencia hay. Yo la veo muy buena, pero te voy a ser sincero, yo le puse los 200 mililitros de cerveza y yo la veo un poquito aguadita, así es que lo que voy a hacer yo aquí es que le voy a agregar unas 2 cucharaditas de harina para que esa harina nos ayude a que tenga la consistencia buena, ok. Y ahorita tú vas a ver aquí cuando se las estoy agregando, porque de verdad que nada más serán como unas 2 de esta forma. Mira, 2 cucharaditas. Volvemos a cerrar, pero bueno, sea así, a ver si nos avienta todo. ¿Por qué quise también hacer este video? Porque quiero que ustedes entiendan que obviamente, por ejemplo, yo estoy haciendo una pizza, pero una pizza es prácticamente un pan tipo tortilla, pero no es esponjoso como unas donas o como algo así. Entonces, por eso es que yo estoy grabando este video, para que ustedes no se vayan por ese lado o por la finta de no, es que me va a salir... Y entonces yo mejor voy a comprar cerveza y entonces yo ya no voy a volver a comprar levadura y todo esto. Entonces no, ni bolillo, o sea, de aquí no sale nada de eso, ¿ok? Hay un restaurante que utiliza la masa de pizza con cerveza, pero esa es su táctica de ellos, ¿ok? Voy a limpiar aquí y venimos, porque la diferencia de esta pizza es que no hay que dejarla reposar, así mismo se trabaja. Bueno, la idea de la masa es mostrarte hacer la masa. Y ustedes vieron que no tiene ningún chiste, sino que yo quería que ustedes vieran, porque hubo 2 peticiones de... Julio, ¿se puede hacer pan con la levadura de la cerveza? Obviamente no. Entonces yo por eso fue que me vine para acá. Entonces esto no importa tanto, el cómo yo vaya a preparar la pizza, no. Nada más quiero ver que ustedes vean, más bien quiero que ustedes vean cómo nos va a salir. O quiero aclarar que mi horno está siendo precalentado en este momento para ahorita que vamos a iniciar a trabajar. Y si tú lo haces a mano, igual, amasas, mezclas todo y golpeteas tu masa hasta que ya no se te peguen las manos. Porque eso sí necesitamos, que masa es masa y tiene que ser golpeada, ¿ok? Bueno, voy a sacarla. Queda una masa muy bonita como la de la telera, pero ya te dije que esto no sirve para... Miren, y si nosotros lo olemos, huele a levadura, como si fuese con levadura, así tal cual. Pero no es, todo lo contrario. Así es que bueno, yo ahorita nada más lo que voy a hacer es darle una boleadita. Y miren, tiene una textura muy muy bonita. Y ahora voy a colocar aquí y voy a sacar mi rodillo para empezar a estirarla. Tú puedes elegir si la haces en charola cuadrada, en charola redonda,
Yo por lo pronto creo que para aprovecharla toda de un solo tajo, me voy a aventar en una cuadrada. Pero tenemos que engrasarla perfectamente. Y como te digo, el relleno que yo voy a estar utilizando no importa tanto, sino que quiero que veas la textura de la masa. Entonces, esto es lo que yo estoy haciendo. Estamos pasando por aquí. Toda, 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 que no nos quede ni un pedacito sin nuestra mezcla, incluso hasta las paredes, nuestra mantequita, perdón, para que esto, cuando lo vayamos a utilizar, esté perfectamente engrasado. Así es que ahorita vámonos al paso siguiente, el cual es estirarla de la forma tradicional que estirarías cualquier tipo de pan. Cualquier, siempre que tener harina para poder trabajarla. ¿Ok? Ah, y luego mucha gente me pregunta, ¿por qué haces esto? Esto me ayuda a que la masa se estire pareja. Siempre me ha ayudado. No sé si esto sea cierto. En mi persona siempre lo he hecho. A que se estire parejita. Vean. Bueno, más o menos ahí ya está el rectángulo. ¿Qué necesito? Ok, voy a estirar aquí. Yo siempre más o menos la mido y en este momento yo levanto y la voy a acomodar acá de esta forma. Vean. Ok. Si ustedes quisieran ponerle orilla de queso, le ponemos el queso y se dobla la orilla. En este caso yo no lo voy a hacer, pero lo aclaro para que sepan que sí se puede. Ok, mira, lo que hago yo aquí es abrir, porque si uno nada más ya estiró, esto encoge. Entonces tenemos que abrir y si te fijas, desde en medio empujo hacia la orilla. Esto nos va a ayudar a que se encoge, quede nada más del tamaño de la charola. Miren, aquí está un poquito de lo que encogió. Entonces aquí hay que meterle y ya estuvo. ¿Ok? De esta forma. Con un tenedor, yo creía habérmelo traído, pero no. Así es que con un tenedor ustedes van a hacer los hoyitos. Es más simple con el tenedor. Levadura puede estar fría, tu perdón, cerveza puede estar fría o puede estar al tiempo. Yo siempre la he hecho con la cerveza fría. No sé si tenga algo que ver si lo haces con al tiempo, pero no creo porque los ingredientes son los mismos. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ahora voy a abrir nuestro puré. Y vamos a ser generosos o como tú lo vayas a querer poner. A lo mejor no quieres ponerle tanto, pero hay que ponerle. Con una cuchara, con una espátula, con cualquier cosa, yo voy a utilizar la misma con la que utilicé para sacar mi masa. Esta vino con el regalo que me mandaron de Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos los que piensan en enviarme algo y los que me han mandado, se les agradece de todo corazón. Bueno, ahí está, ya lista. Yo tengo queso cualquiera, bueno, no, más bien no cualquiera, tiene que fundir. Puede ser chihuahua, puede ser manchego, pudiera ser gouda, pudiera ser mozzarella o tipo mozzarella. Cualquiera que funda, ese es el que vamos a estar utilizando. Yo se lo estoy desmenuzando aquí arriba porque el mío es tipo chihuahua. Aquí le llaman asadero. Aquí donde yo vivo, yo allá de donde yo soy, es chihuahua. ¿Ok? Entonces voy a terminar de desmenuzarlo porque esto no me adelanté a hacerlo. Recuerden que lo importante de aquí es la masa y la textura que van a sacar. No, no tanto la decoración que yo le esté dando.
Ok, entonces regreso en un minutito. El jamón, como en todas las pizzas, va en cubitos o en rebanaditas, en tiras, depende cuánto le quieran poner. Esto es muy sencillo. Recuerden que también tengo receta de pizza para negocio. Tengo receta de pizza integral para los que se están cuidando. Mira, ya se lo puse todo, ¿eh? A lo mejor exageré. Pero bueno, voy a llevarla. Mi horno está precalentado. Horno precalentado a 200 grados, pero yo voy a reducir a 160 grados para meterla ya. ¿Ok? Precalentado a 200, pero reduje a 160. Le voy a poner 20 minutitos y ya venimos a ver. Bueno, pues exactamente yo le puse 22 minutos y estamos a punto de concluir el tiempo. Ya está por sonar nuestra campana, así es que vamos a sacarla para poder partirla y ver qué tal nos ha quedado. Otra cosa importante es que tú también la pudieras hacer a 200 grados y te va a tardar aproximadamente unos 17 minutos. Pero creo que como no tiene levadura y esas cosas, es bueno como dejarla que calmadito, solita, se vaya soltando, vaya inflando, se vaya cociendo, porque te digo que es una cosa muy, muy rica. Yo he probado este tipo de pizzas en una pizzería en específico que vende, ahí incluso dice, la masa de cerveza. Y vende también de las normales, pero en esta ocasión yo dije, tengo que grabárselas para que ustedes se puedan dar una idea de qué tipo de textura tiene. Y ya si ustedes quieren hacerlo, viste, no hay que esperarse, no hay que hacer nada, hay que dejar que el tiempo, o sea, que acabando de amasarla, estirarla, rellenarla o meterla y ya. Esta masa también te sirve para empanadas, solamente que ahí te recomiendo que en lugar de aceite se lo pongas de manteca y le pudieras poner unos 70 gramos de manteca vegetal o mantequilla y te van a quedar unas empanadas súper crujientes con el relleno que tú le quieras poner dentro. Entonces, esta masa es masa para pizzas de cerveza. Ahí acaba de sonar el tiempo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es sacarla. Voy a abrir aquí. Y vamos a ver con nuestros trapitos para poder echarla para acá afuera. Sí, ya está bien cocidita. Ok, miren nada más. Vámonos. Ahorita pues ya la tenemos aquí. Yo lo que voy a hacer va a ser cortarla aquí por la partecita en medio. Y no sé qué tan pequeña nos salga si le doy otro corte, pero vamos a hacerlo. Y ahora voy a meter aquí en medio. Digo, aquí me le hizo falta la piña, pero pues no tenía piña porque no es no iba a ser pizza, así es que bueno, le voy a cortar aquí con un cuchillo porque mi cortador no llega a esta parte. ¿Ves? Wow, está súper calientísima. Bueno, y pues con esto último queda concluido nuestro video. Vean qué suavecita queda. Si se alcanza a ver. No es esponjada como a lo mejor la de levadura. Pero sí, sí queda bien esponjadota. Sí queda muy buena, perdón. Iba a decir no tan esponjadota como la de levadura normal. Pero de verdad que... Lo único que sí tengo que decir, que no cambia el sabor en absoluto. Sí sabe exactamente a pizza. Y la idea o la mitología de la cerveza queda aquí concluida. Para pizza sí sirve, pero nunca va a servir para hacer pan. Espero que te haya gustado el video. Me regales dedito arriba, compartas mis videos. Y te invito a que me sigas en la cocina de Irma Tapia también. Ahí subimos video también muy muy seguido. Cuídense mucho, bendiciones para todos y prepara esta deliciosa pizza.